¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Armonía Musical Vivash. Seguimos viendo el tema de composición, conservando notas comunes y, por supuesto, la progresión básica de segundo, quinto y primero. Muy, muy importante. Estamos en la tonalidad de mi bemol. Entonces, muy importante entender primeramente cuáles son las notas que integran cada acorde. De tu lado izquierdo vas a ver la tablita que yo tengo aquí en mi lap, en el tono de mi bemol, donde vienen cuatro columnas de izquierda a derecha. Una empezando por el primer grado, luego el segundo grado, quinto grado y finalmente el primer grado. En el tono de mi bemol le puse una variante que es la novena para agregarle un acorde de cuatro notas. Entonces, imaginándote un pentagrama donde tenemos las notas del nombre del acorde en la parte inferior, ahí vamos a meter únicamente con la mano izquierda el acorde o el tono, la nota fundamental. Por ejemplo, si es mi bemol, pues es mi bemol. No vamos a meterlo con ninguna inversión. En estado fundamental, ¿ok? Luego, de abajo hacia arriba, imaginándonos en el pentagrama, tenemos mi bemol como el tono principal, fa como la novena de mi bemol, sol como la tercera y si bemol como la quinta, cuatro notas, mi, fa, sol, si bemol, ¿ok? Entonces, esas cuatro notas a su vez, vamos a tratar de buscar las notas comunes a la hora de continuar con un enlace. Estamos tocando el piano, estamos empleando la composición, la parte armónica y vamos a acompañar ya sea una cantante o a un violinista, guitarrista, saxofonista, flautista o lo que tú quieras. El punto es que vamos a tratar de conservar notas comunes. ¿Para qué? Para darle un sabor muy familiar, que no se sienta el cambio de bajo, cambio de acorde tan extraño, sino que se sienta lo más familiar posible para que no genere distracción alguna en el intérprete. Entonces, vamos al segundo grado de mi bemol, que es el tono fa menor, ¿ok? No puede ser mi natural, porque no puedes duplicar. La ley de supresión y duplicación te impide repetir una nota del mismo nombre y eliminar otra. Entonces, es fa menor. De mi bemol, segundo grado, es fa menor. Entonces, lo puse con las notas incluyendo su séptima. El séptimo grado de fa es la nota mi bemol. Si tú cuentas siete notas de fa, tienes fa, sol, la, si, do, re y mi bemol en este caso como séptima menor a 10 semitonos de distancia de la tónica. Entonces, tenemos cómo acomodar las notas. Primero hay que saber que el acorde de fa menor tiene fa, la bemol, do y en este caso el mi bemol como séptima menor. Ahora, yo las voy a acomodar de manera que voy a buscar las notas que se parecen o que son similares o iguales del primer grado que ya lo venía tocando para que suene familiar. Entonces encuentro que las dos de abajo, que es el mi bemol y el fa, son notas que también están incluidas dentro del acorde del segundo grado. Entonces las voy a poner exactamente en el mismo lugar para solamente cambiar dos de cuatro notas y que esto me provoque una sensación muy familiar. ¿Sale? En el caso del sol va la bemol y en el caso del si bemol del primer grado va al do. Por eso es que no se colorean. Todas las demás se colorean en color amarillo porque tienen que ver ya sea con el acorde anterior o con el acorde que continúa. Son las mismas notas y por lo tanto las coloreamos en color amarillo. ¿Sale? Muy importante. Luego, tenemos del segundo grado al quinto. Para empezar, ¿cuál es el quinto y de quién es quinto? Bueno, estamos en la tonalidad de mi bemol. Quinto grado de mi bemol, mi, fa, sol, la, si. Obviamente es si bemol. Entonces, si bemol, ¿qué notas tiene? Si, re, fa. Esas son las primera, tercera y quinta. Pero le quisimos poner, para que sea más dominante, la séptima menor. Si, re, fa, la bemol. Como séptima menor. Entonces, ya una vez que tengo si, re, fa, la bemol, analizo las notas que estaban en el segundo grado, en la columna anterior, y veo que está el la bemol repetido, está el fa repetido, y entonces busco que estén esas mismas notas en el mismo lugar. Lo único que bajo es del mi bemol que tenía en el segundo grado, ahora lo bajo al re para que sea el quinto grado, y luego, que sea parte del quinto grado, y luego el do que tenía en el segundo grado lo voy a bajar al si bemol para que sea la quinta del acorde del quinto grado. Y entonces así las demás las dejo como estaban y me resulta el acorde de si bemol 7. Noten ustedes que en la parte de abajo donde está el nombre del acorde deben de ir las notas con la mano izquierda en estado fundamental. Por eso ahí no me preocupo tanto de el cómo las voy a acomodar. Simplemente busco la nota del nombre del acorde, ¿correcto? Y así continúo. Luego tengo del quinto grado al primero.
¿Cuál es el primero? Pues mi bemol. Ahora, ¿cuáles son las notas que tiene mi bemol con novena? Que son las mismas que empecé. Mi, fa, sol y si bemol. Y entonces analizo cuáles son las que se repiten en el acorde del quinto grado, que es la columna anterior, y veo que está el fa y la nota si bemol como notas repetidas. Entonces, del la bemol que tenía en el quinto grado bajo a sol y del re subo a mi bemol. Entonces, hay movimientos encontrados que hacen que la armonía suene bastante interesante conservando notas comunes. Yo lo que quiero es que te imagines un pentagrama en donde las voces van subiendo, bajando, se van tejiendo las voces para construir una armonía, de manera que se conserven la mayor cantidad posible las notas comunes y eso permita que tu armonía o tu acompañamiento sea bastante elegante. No hay nada más horrible que estar viendo un pianista que está brincoteando en los acordes y se oye espantoso y se ve muy feo además. Entonces, no hay nada más increíble que ver que el pianista pareciera que no mueve ni las manos y está tocando las armonías correctamente. Eso es lo elegante, señores. Eso es lo interesante de componer. Eso es lo interesante de aprender bajo cifrado. Por eso es que estamos dedicando este tiempo también para aquellos que no saben leer nota musical, lo puedan visualizar en medio de esta tabla que te va a servir muchísimo. Por lo pronto, nos vemos hasta la próxima. Suscríbete.